Señor Alemán, tiene una invitada, una joven. ¿Quién es? ¿Te dijo cómo se llama? Me dijo que se llama Pelin. ¿Pelin? ¿Es la exnovia de Ferit? Está bien, déjala entrar. De acuerdo. Señorita Pelin, por favor. Buenos días, señor Alemán. Bienvenida, Pelin. Muchas gracias. Siéntate, por favor. Trae un jugo de naranja para nuestra invitada. Pero con un poco de azúcar, ese estaba muy ácido. ¿Quiere que se lo cambie? No es necesario. De acuerdo. ¿Qué sucede? Han pasado muchos años. Creo que 7, ¿verdad? Así es. Tiene buena memoria. Claro. Recuerdo todo lo que sucedió en ese entonces. Vine a explicarle, señor Alemán. Intenté hacerlo hace muchos años, pero por desgracia nadie me escuchó. ¿Y ahora? Las cosas cambiaron. Puedo probar que en verdad soy inocente, no lo hice. De hecho, la persona que lo hizo confesó. ¿Quién lo hizo? Demet, la hija de su socio. La que se comprometió con Ferit cuando nos separamos. Entonces dime, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué haces? No lo borres. ¿Qué es? ¡Bekir! Señor, aquí estamos. ¡Ah! Escucha, Bekir. Acabo de recibir buenas noticias. Por favor, no arruines mi día o voy a molestarme. No, señor. Mi amigo investigó y tiene buenas noticias. ¿Qué noticias? Revisé las grabaciones del teléfono, señor Hakan. Utilizaron este para grabar. Pero no lo han enviado por correo electrónico ni otros medios. ¿Estás seguro, Sadi? Así es, señor Hakan. No se envió nada de ese teléfono. Ahora sí voy a enloquecer. Esa mujer piensa que me puede poner una trampa a mí y que me puede engañar. ¿Pueden creerlo? ¿Con quién cree que trata? Esa mujer tiene mucho que aprender de mí. Me agrada que me den grandes noticias. Estaré arriba. Toma tus cosas, ya puedes irte. Tengo que confesar que ahora no me sorprende escuchar que fue Demet. Pero lo que sí me sorprende es que empezó con sus intrigas desde ese entonces. Así es. Lo que hizo fue la causa de mi separación con Ferit. Y el que se comprometieran después fue incluso más perverso. En ese momento pensamos que era la persona indicada para él. Pero después nos dimos cuenta, e incluso el papá de Demet lo dijo, que estábamos cometiendo un grave error. Ferit y yo nos separamos para siempre. Tuve un mal matrimonio. Me divorcié. Pero al parecer Ferit encontró el amor. Se casó. Muchas felicidades, señora. Gracias. Todo fue tan repentino. No siguieron las tradiciones. Sin ceremonias, ni nada. No sé por qué tenían tanta prisa. Fui a visitar a Ferit a su casa. Ferit no demuestra sus sentimientos. No es sencillo saber si es feliz o no. Nazli se la pasa trabajando todo el día. Y una mujer que contrataron cuida de Bulut. Yo estuve jugando con él. Estaba contento de que le prestaran atención. A veces Bulut me visita. Ahora está aquí. Como va a la escuela, no se queda mucho. Sin mamá, sin abuela. Y Nazli no tiene mucho tiempo para estar con él. Es una chef en un restaurante y tiene que estar ahí. Si yo fuera la que tuviera que cuidar al niño, habría dejado mi trabajo por completo. Pero bueno, tengo que irme, ya no le quito más tiempo. No me molesta. Adiós, señor Alemán. Nos vemos.
Cometimos un error porque ya debimos haber llegado. Nazli, creo que estamos caminando en círculos. Ya hemos pasado por este lugar. ¡Ay, bravo, Ferit! ¡Ya me di cuenta! Hay que buscar una solución. Pronto oscurecerá. Dijiste que conocías el camino, que podías sacarnos de este bosque. ¡No puede ser! ¡También soy un ser humano! Digo, me equivoco. Sí, cometí un error y estamos en medio del bosque. Nazli, eres amante de la naturaleza. Te encantan las aventuras y por eso estamos perdidos. ¿Qué estás diciendo? ¿Ahora me vas a regañar en este entorno también? Escucha, tenemos que salir de aquí o tendremos grandes problemas. Recuerda a los animales. Hay solo una regla en el bosque. El más fuerte sobrevive. Yo puedo correr y espero que tú puedas cuidarte. Ah, soy una mujer pequeña. ¿Qué harían conmigo si no tengo carne? Pero contigo es diferente. Toda la familia comería. Espera un momento. Puedo ocupar mis conocimientos. La parte norte de los árboles está húmeda. Las hormigas viven en el sur. La estrella del norte sale por el norte. Pero esa información no nos sirve, ¿verdad? No es un documental. ¿Podrías guardar silencio? ¿Por qué? Nos estacionamos cerca de la toma de agua, ¿verdad? Si escuchamos el sonido del agua, encontraremos el camino. Ferit, qué buena idea. ¿Por qué no lo pensaste antes? Shh, escucha. Intenta concentrarte. ¡Ferit! ¿Escuchaste eso? De acuerdo, tranquila. Sígueme, ven. Ferit, ¿a dónde vas? Intento encontrar el camino. Veamos. Fue lindo dormir contigo anoche. Me encantó. Eso no. Asuman, es demasiado. ¿Qué haces? Podría ser una mala impresión y pensaría que me muero por él. Ay, mejor no. Tengo que pensarlo bien. Ah, sé qué escribir. Entonces, si mi castigo ya terminó, ¿puedo ir para mis clases de guitarra? Que no se tiene que dejar abierto el balcón porque la casa se enfría. No puede ser. ¡Bienvenida! ¡Ay, Asuman! En verdad me asustaste. ¿Por qué estás en la casa a esta hora? ¿Qué significa esa pregunta, Fatos? También es mi casa y puedo venir cuando yo quiera. Yo tengo que preguntarte a ti qué es lo que haces aquí y quién está en el restaurante. Tarik y Manami lo hacen muy bien ellos solos. No hay problema. ¿Manami y Tarik? ¿Los dos juntos? Sí, así es. A donde va Manami, ahí está Tarik. Siempre están juntos de un lado a otro y los dos están trabaje y trabaje. Tarik incluso ya se convirtió en un japonés. Así que me vine a casa, eso es todo. Ay, Fatos, creo que hiciste bien. Estoy orgullosa. En tu situación es mejor alejarse. Los celos no son buenos. ¿Que estoy celosa? ¿Por qué lo estaría? Te recuerdo que Tarik confesó su amor hace una semana y quedamos solo como amigos. Lo siento por Manami. Yo empujé a Manami a que luchara por su amor. Y ahora me siento responsable. Siento que cometí un grave error. ¿Cometiste un error? ¿Te diste cuenta que quieres estar con Tarik? Ay, ¿de qué estás hablando, Asuman? Por favor. En serio, me siento mal por Manami. Tarik se interesó por ella en estos días porque le dije que no. Solo juega con ella. Por eso ella está tras él. Parece que lo disfruta y ya no sé qué hacer. Digo, Fatos, la gente podría cambiar y sus sentimientos también son diferentes. Por ejemplo, dos personas que parecían muy distantes podrían despertar en la misma cama al siguiente día. Eso puede pasar. Creo que tú tienes algo más que contarme, Asuman. ¿Yo? Uh-huh. Oh. ¿De dónde salió eso? No es tuyo. Oh, es muy grande. ¿De quién es? ¿Esto? Denis me lo dio. ¿Denis te lo dio? ¡No!
¿Y el pantalón acaso también es de Dennis? ¿Por qué lo estás usando? Lo vas a romper y no me presiones. Así es, son de Dennis. ¿Por qué te sorprende? ¿Me preguntas por qué me sorprende? Porque sí, Azuman. ¿Por qué te los pusiste? Me los dio antes de dormirnos. ¿Te los dio antes de dormir? ¿Dennis y tú durmieron juntos, Azuman? Contesta, ¿qué fue lo que sucedió entre ustedes? Mujer, entonces ustedes... ¡Ay, no, Fato! Siempre piensas en eso, pero podría ser. En la vida todo puede suceder. No puede ser. Te espero. Mírate, qué sonrisa tan grande. ¿Quién te envió el mensaje, Azuman? Te pregunté quién te lo envió, déjame verlo. Fatos, me gustaría enseñarte el mensaje y darte explicaciones, pero debo ir a mi clase de guitarra. Nos vemos. Adiós. No puede ser. ¿En dónde estás, Nazli? Es difícil controlar a Azuman. Ferit, estoy cansada. ¿Estás seguro que es el camino correcto? Ya me preguntaste eso. Tienes razón, ¿lo sabías? Cuando estás siguiendo a alguien o te subes a su espalda, empiezas a sospechar. Y dices que estás seguro, entonces me relajo. Lo siento mucho, pero no lo estoy. Tengo una idea. Gritemos juntos. O subamos un árbol y podríamos ver a la distancia. ¿Recuerdas el documental que vimos juntos? El hombre estaba construyendo un refugio con ramas y hojas. Podríamos hacer uno para nosotros. Podríamos refugiarnos aquí. ¿Qué dices? En verdad no estoy segura. ¿No lo estás? ¿Pero tenemos sed? Así es. Yo digo que entremos, ¿eh? ¿Hay alguien aquí? No, no lo creo. ¿Qué dices? ¿Nos quedamos aquí? Está vacío. Pronto va a oscurecer. Y estamos muy cansados. En especial tú te ves muy mal. Hay que quedarnos y mañana temprano seguimos buscando. Está bien. Ferit, está haciendo mucho frío. Afuera vi madera seca. Servirá de leña. La traeré y tal vez logre hacer que el calentador funcione. Si logras encender eso, podremos hacer las nueces. Eso sería delicioso. Iré por la madera. Ferit. Dime. Muchas gracias. ¿Por qué? Por estar conmigo este día. Recolectaste olivas y hongos y estás aquí. Mira, todo esto es por mi culpa. Solo hago las cosas que quiero, Nazli. Y estar contigo a solas aquí me gusta mucho. De acuerdo. Voy a ir por la madera. Bien. ¿Tomando desde temprano? Azuman, por favor, no empieces. Mi hermana vino a molestarme. Ay, ¿qué tiene? Tú hazlo, yo vine por mi clase de guitarra. Mira, Dennis, hice una promesa, ¿de acuerdo? Seré una buena estudiante y no me equivocaré. Buena decisión, perfecto. Me agrada escuchar eso. ¿Por qué fuiste? Tuviste suerte. Así es cierto. Digo... Estoy avergonzada por todo lo que hice. Es el problema más grande que he tenido hasta ahora. Dennis, ¿tenemos que ir con la policía? Ah,
Sí, lo pensé, pero ¿tú qué crees que le harían? Además, fuiste por voluntad propia. Pero estoy seguro de que lo asusté. No volverá a intentarlo. ¿Está bien? Entonces, profesor, ¿qué haremos? Empecemos con las clases. ¿Eso? Ahora, practiquemos un poco antes de la teoría, ¿está bien? Mejor pon la guitarra en la otra pierna. ¿Ah? De acuerdo. ¿Así? Y tu mano más abajo. No tanto. Sí, está bien. Ahí es. Está bien. Entonces quedamos... No. Espera, lo haré de nuevo. Yo lo hice... ¿Lo hice mal? ¿Qué hice mis oídos? Asuman, tú, ¿no quieres aprender otra cosa? ¿Tal vez el piano? Ay, Dennis, ¿por qué dices eso? No puede ser. Intento aprender porque me gusta. Con el tiempo prometo que lo haré muchísimo mejor. Está bien, ya. Era una broma. No me mires de esa forma. Me siento mal cuando tú te sientes mal. De acuerdo. Bueno... Ahora toca los acordes que te enseñé. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Los acordes que te enseñé, tócalos. D mayor. ¿Qué? D mayor. mayor. Está bien, pero es do mayor. Ah, entiendo. Hay acordes mayores y menores. Do mayor. De acuerdo. Do menor. Sí, entiendo. Etcétera. Ahora tócalos. Mira, lo volveré a intentar. Con eso, ¿será suficiente? No cabe. Cabe. No, quítalo, pon otro. Creo que es suficiente. Aquí hay otro. Pon este. Aquí hay otro. Dame estos 5. Estaremos abrigados. ¿Y las nueces? Ya las preparé. ¿Ya quieres comerlas? Espera, regreso. Así es, pero... No presiones, tus dedos están tensos, así. Recuerda no apretar, tiene que ser con suavidad. Está bien. Eso, así, un poco más suave. Hazlo de nuevo. Lo haré. Eso es. Así es, lo lograste después de miles de veces, lo lograste. Muchas felicidades. Sí, lo hice, me felicito. Dame 5, lo logramos. ¡Ah, estoy aprendiendo! ¡Qué felicidad! Asuman, espera, felicidades. Es un gran logro, pero tranquila, todavía tienes mucho que aprender. Está bien, lo lograré. Solo si tú me enseñas. Pero recuerda que tienes que practicar mucho. Es importante a la hora de tocar un instrumento. Hazlo de nuevo. De acuerdo.
Veamos. Aquí tienes. Deliciosa, ¿verdad? Así es. Hubiéramos recolectado más. Lo sé, no debería decirlo, pero voy a hacerlo. Ferit, te lo dije, sabía que me pedirías más, lo sabía. Oh, nueces recién hechas. El calor de la calefacción es diferente, ya me siento mucho mejor. No pensabas que funcionaría, pero... Trajiste la leña y prendiste el fuego. Lo reconozco, Ferit Aslan, me sorprendes. De verdad quisiera saber lo que piensas de mí. Por eso quisiera que me describieras en 3 palabras. ¿Qué dices? 3 palabras. Frío, arrogante e inteligente. Creo que no estuvo nada mal. Es tu turno. 3 palabras para describirme. 3 palabras no son suficientes, Nazli. Necesito una enciclopedia. ¡Qué vergüenza! ¿Soy tan complicada? Trabajadora, fuerte y curiosa. Eres pequeña, pero tienes el poder de mover todo el mundo si tú lo quisieras. Tu mirada es un misterio. Alegría y dolor. Ardes y quemas. A veces eres como una vela. Y otras como el mismo fuego. Y tu sonrisa es un arma poderosa. Es como ver al sol levantarse al amanecer y te hace feliz. De acuerdo, con eso es suficiente, porque me estás avergonzando mucho. Y cuando te avergüenzas, volteas la mirada. Y también, cuando te molestas, escapas para poder llamar la atención. Ferit, yo no quería llamar tu atención. Pensé que lo entenderías. Solo quería estar sola. Iré a revisar las nueces. Suman, creo que es suficiente por hoy. Ya tengo mucho sueño. De acuerdo, por hoy se terminó, pero lo lograré, querido Denis. Ya es tarde. Estaba pensando, ¿me puedo quedar esta noche? Suman, anoche no dormimos juntos. Digo, me quedé dormido. Eso es diferente. Lo sabes, ¿verdad? Así es, claro que lo sé. Pero no me refería a eso. Te quiero mucho. Como un amigo, sí, valoro tu amistad. Me siento bien a tu lado. Lo he pasado bien. Y no quiero perderte. Incluso te necesito. Y confieso que eres la única con la que siento paz. Si tú también me valoras de la misma manera, no sigas sueños tontos. No pienses más allá. Ten los pies en la tierra. Porque nosotros... somos amigos. Yo hice lo que pude para ayudarte. Ahora yo también necesito tu ayuda. No sé si tú quieres seguir ayudándome. Por supuesto. Nuestra amistad también es importante. No haré nada que la ponga en peligro. ¿Te llevo a tu casa? No, gracias. No es necesario. Yo tomaré un taxi. Tú limpia tu casa. Nos vemos. Cuídate. Nos vemos. ¿Por qué viniste a este lugar, Nazli? Sé que te molestaste conmigo por la entrevista, pero sé que no es la única razón.
Obvio no lo es, Perito. ¿Entonces qué es? ¿Por qué haces todo esto de querer estar a solas? ¿Puedes decirme? Estoy cansada de este falso matrimonio. Vivir con tantas reglas. Para mí esto no es nada sencillo. Siento que camino en la cuerda floja. Siempre me preocupa que alguien escuche o vea algo. Tienes razón. Yo tampoco pensé que fuera tan difícil. Las cosas se van complicando. Cualquiera podría decirle algo a Demetia Hakan. No es solo por ellos. Se lo ocultamos a todos. Incluso a Pelin. No estarás molesta por Pelin, ¿cierto? En verdad no lo estoy. Pero no sé qué sientes tú. Todo es muy confuso. ¿Qué quieres decir? ¿Piensas que tengo sentimientos por ella porque regresó? Ferit, me dijiste que la perdonaste. Así es, lo hice. Con todo mi corazón y muy sinceramente. Pero desde entonces lo que hiciste fue alejarte de mí. Y no debería estar molesta contigo. No es un verdadero matrimonio. No sé lo que hacemos. Esto es un juego. Esto es real, Nazli. Lo que sentimos es real. Solo te tengo a ti en mi corazón. A nadie más. Desde hace mucho lo estás y estarás ahí para siempre. Tú me haces muy feliz. Tú... Digo yo... Yo te amo mucho, Nazli. ¿Quién es tan temprano? Ay, no puede ser. ¿Por qué no dejan de llamar? Sí, diga. Hola, Suman. ¿Cómo te atreves a llamarme? ¿Mm? Agradece que no fuimos a la policía. El que tendría que ir a la policía soy yo. Dennis arruinó mi rostro. Si hago una denuncia, lo arrestarán. ¿A quién crees que le creerán? Jamás vuelvas a repetir su nombre de nuevo. Ah, ya veo, son muy unidos. Perfecto. Me pregunto, ¿qué es lo que haría si ve tus fotografías desnudas? ¿Qué? ¿De qué fotografías estás hablando? Te grabé mientras estabas cambiándote. Tengo buenos videos tuyos. Todo lo que tienes ahí. Tus manos, tu cara, cadera, tus labios. Maldito seas, idiota. Eres un sinvergüenza. Desearía que te murieras. Yo misma quisiera acabar contigo. Así no funciona, querida. Te diré lo que haremos. Si es que me las quieres quitar, harás lo que yo te pida. ¿Qué quieres decir con eso, idiota? Tranquila, no es algo malo. Trabajarás como mensajera. Hay una entrega que hacer y tú irás en mi lugar. ¿Qué dices? No entiendo. No, por teléfono. Ven a mi casa y hablamos. Esta tecnología es peligrosa. No podemos confiar en ella. ¿Es tu decisión? Piénsalo, ¿de acuerdo? Yo quería dejar todo arreglado como estaba. Thank you.
amo mucho, Nazli. Yo a ti, mucho. Se siente también decirlo sin ocultarlo a nadie. Qué bueno que nuestro acuerdo al fin se terminó. Claro. Lo de anoche fue increíble. Ahora nosotros somos una pareja normal. Estamos casados de verdad. Tenemos que irnos de luna de miel. Estaría bien. Primero tenemos que salir de este bosque. Vamos. Buenos días. Todavía no tenemos noticias de Nazli, Azuman. Su teléfono está apagado. Azuman, creo que hay dos opciones. O se mataron entre ellos, o... ya sabes. ¿Tú qué crees? ¡Hola! ¿Estás escuchándome? Azuman, por fin tu hermana encontró la felicidad. ¿Me estás escuchando? ¡Azuman! Sí, dime. Ay, te juro que incluso Rukish habla más que tú. Estoy hablando de la felicidad de tu hermana y tú no me pones atención. ¿Qué sucede? ¿Te sucedió algo malo? Lo presiento. Dime qué fue lo que hiciste ahora, Azuman. No he hecho nada, Fatos. Azuman, soy la representante de Nazli Pinar y soy tu hermana por honorarios. Estoy cuidando que estés bien. Vamos, querida, ¿qué sucede contigo? ¿Cuáles son tus problemas? Si hay algo que tengamos que saber, dime para que tomemos precauciones. No, yo no tengo problemas. Pero una amiga sí tiene muchos, es todo. ¿Pero qué pasó? Un hombre de su oficina la grabó mientras ella se cambiaba. ¿De verdad? Así es. ¡Ay, no puede ser! ¿Y? Ahora la está amenazando. Dice que enseñará sus videos. Y la pobre no sabe qué hacer. ¡Ay, Azuman! ¿Lo enseñará en las redes sociales y el internet? Si lo hace esto, nunca se detendrá, en serio. ¿Sabes lo que tiene que hacer ella? Ir con la policía. No puede. ¿Por qué? Si va a la policía, el hombre le dijo que lo enseñaría. La joven tiene a su mamá, a su papá, a su hermana. Estarían avergonzados. El hombre es influyente. Seguro ya planeó todo. Ay, no me digas. Lo siento mucho. ¿Hablaste con ella? ¿Qué es lo que piensa hacer? No sé cómo ayudarla. No lo sabe. Ya me voy. ¿A dónde vas? A la escuela, ¿a dónde más? Azuman, ¿tienes alguna relación con lo que acabas de decirme? Mira, si es así, nadie tiene el derecho de ir tras de ti, quiero que lo sepas. ¿Lo entiendes? No, Fatos. No se trata de mí, entiéndelo. Y no te preocupes, desde ahora me cuidaré sola. No necesito a nadie y no cometeré errores. Y si lo hago sin querer, resolveré mis problemas. No le pediré ayuda a nadie. Señor Dennis, bienvenido. Buen día. ¿Está la señora Alemán? Así es, señor. Lo está esperando. ¿Señor Alemán? Querido Dennis. ¿Cómo está? Bien, bienvenido. Muchas gracias. Señor Dennis, su abrigo. Ah, claro.
¿Quiere que le traiga algo? No, se lo agradezco mucho. Toma asiento, aquí. ¿Y no está Bulut? Sí, Bulut está abajo estudiando. Extraño a mi sobrino. También yo lo extraño. No puedo verlo durante la semana porque va a la escuela. Denis, ¿cómo te está yendo? No te había visto en mucho tiempo. Así es, por desgracia. Yo estoy bien. Intentando estar bien. Nos alejamos un poco Ferit y yo. Solo eso. Por eso te llamé para que vinieras. Me molestó que se casara sin decirme nada. Estoy fuera de su círculo. Lo sé. Vi que no fue a la ceremonia. ¿Por qué lo hizo tan rápido? No entiendo. De hecho, todos nos sorprendimos por su decisión. Pero es la vida de Ferit, sus decisiones. Lo sé, pero así no es Ferit. No entiendo por qué lo hizo. La verdad no creo que dure mucho. ¿Por qué dices eso? Digo, un matrimonio así, tan inesperado y apresurado, no dura demasiado. A ella no la conozco. Y tampoco a su familia los desconozco. ¿Cómo fue que entró a la vida de Ferit? Tampoco lo sé. Señor Alemán, no debe preocuparse por Nazli. Es una buena persona. A mí me preocupa Bulut. Está muy encariñado con ella. Si un día se separan, Bulut estará muy triste. Denis, hablas como si estuvieras muy seguro. ¿Hay algo que yo no sepa sobre su matrimonio? De alguna manera, todos piensan que yo sé algo de ellos. ¿Y no sabes? Por este camino llegaremos al auto. Es muy fácil y nos perdimos anoche. Nuestras mentes estaban algo confundidas. Tengo mucha hambre. Yo también creo que podría comerme un caballo. ¿No vas para ti? Lamento mucho todo el tiempo que perdimos. No te preocupes. Días hermosos están por comenzar. Te lo prometo, Nazli. Tendremos una vida muy feliz. Feliz juntos. Mira, ya viste. ¿Es la mujer de ayer? ¡Ay, Ferit! A esa mujer la encuentro por todos lados. ¡Hola! Oiga, joven, ¿qué hacen aquí, tomados de la mano? Nosotros... Solo estábamos hablando. Así es, sí. Anoche no pudimos recolectar hongos porque ya era tarde, pero lo hicimos. ¡Qué bien, qué bueno! ¿Te diste cuenta, Sabri? Hicieron las paces. Perdiste la apuesta. Pero no te pienso pagar. Vamos, suban atrás. Los llevaremos. No es necesario. Caminaremos al auto que está allá. ¿Verdad, Ferit? No vayan caminando. Suban. Hay que subir. ¡Arriba! Como le dije, creo que no se conocen lo suficiente como para casarse. Pero su decisión no me interesa, es su vida. A mí me preocupa la felicidad de Bulut. Estoy de acuerdo contigo, Denis. Yo haré todo lo que sea para hacer feliz a Bulut. Usted sabe lo que es mejor, señor Alemán. Quiero ir a ver a Bulut antes de irme. De acuerdo, querido. Gracias por venir a visitarme. Me alegra haberte visto. Igualmente. Nos vemos pronto. Eso espero. Ven más seguido.